a que ese sistema a partir de Wii continúa avançant, pega un pas endavant per a continuar millorant aquesta informació que té l'usuari, per tant millorar el servei de transport, com dia, a través d'una app que tots els usuaris poden tindre instal·lat en el seu mòbil i que els permet obtindre tota la informació d'una forma clara, en temps real, d'una forma directa, d'una forma molt senzilla, molt amable i que, sens dubte, va ser molt utilitzada per tots els usuaris. Esta iniciativa que presentem gràcies a aquesta aposta que també ha fet el grup Vectàlia per les noves tecnologies i per avançar conjuntament amb l'Ajuntament d'Alcoi en aquest projecte de Smart City que estem implantant a Alcoi. De fet, en les jornades que vam fer fa 6 mesos aproximadament, sabeu que Vectàlia va participar i va presentar ferramentes per a millorar la gestió del transport, ferramentes que a partir d'avui ja disposarem a la nostra ciutat i que conjuntament amb la resta de mesures que estem aplicant des de l'Ajuntament, la següent mesura que passarà en el plenari segurament del dia 7 són les tarifes que anem a aplicar, les noves tarifes. En definitiva, el que busquem és que el transport públic siga cada vegada més utilitzat pels nostres veïns, que siga cada vegada un servei més eficient, que siga un servei més adaptat a les necessitats dels nostres ciutadans i que entre tots puguem contribuir també a fer d'Alcoi una ciutat més ecològica, amb menor huella de CO2, que és algo que preocupa ara i molt a totes les ciutats i a tots els responsables, i per això les noves tecnologies i el projecte de Smart City va a contribuir també de forma clara a aconseguir este objectiu. Notificación. Y bueno, lo otro es que era conseguir que todo esto pues estuviese encapsulado en una app que fuera atractiva, funcional, amigable, adaptable a cualquier smartphone y que pueda ser utilizado para todo el rango de usuarios, desde los más niños, jóvenes, hasta los más adultos. Y creo que lo hemos conseguido. Nuestra aplicación, que ya no vamos a ver, pero bueno, voy a ir colocando algunos highlights o puntitos que tiene la aplicación. Nos hemos esforzado muy y mucho en que el diseño y la interfaz gráfica fuera simple, simple de utilizar, de reconocer a la primera, sin grandes conocimientos incluso de smartphone, de aplicaciones para las personas que no están acostumbradas a utilizar aplicaciones, que pudieran buscar información con agilidad. Entonces, hemos colocado los botones de uso en la parte inferior de los móviles, porque como ya sabéis, pues la mayoría de nosotros utiliza el móvil o con una o con dos, lo que nos obligaba a que el diseño de toda la aplicación pues estuviera ergonómicamente adaptado a todos los smartphones, a todas las pantallas y a la ergonomía de todas las manitos, de todos los dedos, ¿no? Todas las secciones son accesibles desde la misma pantalla. Y bueno, lo más importante es que es rápida. Y que, como ya digo, se adapta al usuario y no al revés. Es una herramienta y es una aplicación informativa, puesto que vamos a ofrecer y ofrecemos desde ya una información en tiempo real, la misma que el usuario conoce a través de los códigos QR o los postes de paradas, pero ya lo puede conocer sin que esté en la parada, ¿vale? Y de todas las paradas. Entonces, con esta herramienta hemos conseguido dotar a todos los alcoyanos que tengan un smartphone de un poste de parada en su mano. Podemos decirlo así, es un poco bruto o grotesco, pero es así, para que nos hagamos un poco la idea de lo que nos puede permitir. Y es una información real de toda la red de líneas y todas las paradas. Es una herramienta planificable. Y es una herramienta planificable porque se puede elegir o bien las líneas o bien las paradas y podemos planificar colocándonos avisos de cuándo pasa el autobús.
nosotros podemos estar trabajando ahora o estando en la casa o en la, lo que nos da una tranquilidad, ¿ok? Nos permite ahorrar tiempo, que de eso se trata, esperas en la parada, y tiene la posibilidad de crearte avisos de paso de parada y planificable, con pasos, avísame a los 5 minutos que pase el autobús de mi parada, avísame a los 10, avísame a los 15. Entonces esto, imaginaros el mundo que nos hable.